Intel con su nuevo 10900K llega a 7.7 GHz. ¡Madre de Dios! Aparte de esto, también AMD se echa para atrás y nos trae refritos. Esperemos que sean refritos de los buenos como los de la costeña. Pero, ah, no, perdón, aquí todavía no tenemos ese sponsorship. Y bueno, pues también juegos gratis. Vamos a ver todo esto después del corte. Bienvenidos a Adictos Digitales, estas son las tech noticias de esta semana. ¿Y qué creen? Hoy les tengo una noticia que no es para nada de tecnología, nada más la voy a dar aquí porque puedo. ¿Qué creen? Se encontraron con más de 40 mamuts en las obras del aeropuerto de Santa Lucía aquí en Ciudad de México. Híjoles, tiene mala suerte el presidente con sus obras. Qué bueno que se encontraron estos mamuts, es muy interesante a nivel arqueológico. Y bueno, pues les dejo la nota de Shataka en la parte de abajo con todos los enlaces para que ustedes puedan ver, bueno, un poquito más de lo que están viendo en imágenes de este descubrimiento. Pues no arqueológico, sino más bien de vida natural de hace muchos años, porque al parecer también hay osamentas humanas. Pero bueno, ahora sí vámonos a las noticias de tecnología. Y ahora sí, tenía que pasar algo que inminentemente ocurriría en algún momento. Viene Apple nuevamente a enseñarnos cómo hacer las cosas para que después todas las compañías le copien y lo mejoren en algún momento. ¿Qué viene? Vienen los Apple Glass. Por ahí hubo una filtración interesante de toda esta tecnología nueva, que bueno, es tomar un concepto que ya se había anunciado en el pasado. Ya sabemos que Apple no es precisamente innovador, sino que toman una idea, la hacen bien, la vuelven una implementación que la gente realmente quiera usar y ya después todos los fabricantes de todos los demás puntos le copian y lo mejoran. Entonces, bueno, pues vienen estos Apple Glass que vienen, que traen la tecnología que ya encontramos, por ejemplo, en el reconocimiento facial del iPhone, todo esto, y que van a ser lentes de realidad aumentada. El asunto de este mapeo 3D que tienen para no nada más el medio, es también que podamos utilizarlos con gestos con las manos y cosas interesantes. Entonces, si ustedes se acuerdan del Google Glass, bueno, pues es como una idea en esteroides y que realmente no se ve tan como de película de ciencia ficción, sino que más bien se va a integrar a nuestros wearables normales. Y bueno, pues en algún momento el ecosistema Apple de dispositivo móvil, teléfono, más el reloj, más, por ejemplo, tableta, de estas que también ya están tratando de hacer obsoletas a las laptops, y estos lentes probablemente sean una combinación ganadora y bien implementada de varias cosas. Y bueno, pues después de que ya esté bien probado con Apple, probablemente veamos la copia directita de Samsung y después también de Huawei y demás fabricantes de este tipo de dispositivos. Entonces vamos a ver, les dejo la nota también de Shataka y de Raúl Álvarez en la parte de abajo en los enlaces por si ustedes quieren ver más detalles acerca de esta tecnología, y vámonos a lo que sigue. Y se acercan cumpleaños de puro ruco, la verdad. ¿Qué creen? El solitario de Windows, sí, el juego que acompaña a este sistema operativo, está cumpliendo 30 años. Eso es muy interesante porque fue una manera muy fácil de enseñarle a la gente cómo usar los nuevos paradigmas de clic, arrastrar, soltar, todo esto que no existían antes en las computadoras. Teníamos únicamente el teclado y muchos analistas tecnológicos en su tiempo incluso dijeron que quién se iba a dar el tiempo de comprar un dispositivo de esos o para qué rayos lo querrían. Y bueno, pues ahorita es el arma más precisa para los juegos FPS que pudiéramos tener en la vida. Pero bueno, está muy interesante que estén llegando estos 30 años de vida del solitario, que es un juego que se niega a morir porque bueno, pues puedes jugar tú solito, viene ya ahí en tu máquina. Y además de todo, ahorita tiene más de 35 millones de jugadores a nivel mundial. Y bueno, pues también por ahí Microsoft está queriendo imponer un récord a ver cuántos juegos de solitario simultáneos se pueden dar en un día. Pero bueno, para conseguir el récord mundial que dice aquí, solo necesitamos abrir solitario y jugar ya sea en Windows o a través de cualquiera de las apps oficiales, tanto en iOS, Android o incluso en la web. Pero tienen que ser de los oficiales de Microsoft que estén aquí. Entonces, si ustedes le quieren entrar, pues jueguen ahí un rato y a lo mejor se alineen los planetas y todo y ayuden a la estadística para ganar ese récord de cuántos jugadores o juegos se estén dando al momento. Entonces ahí está ese clásico. Vámonos a celebrar un cumpleaños de alguien un poquito más viejo todavía. Y bueno, ¿alguien se acuerda de Namco y su franquicia Pac-Man? Bueno, pues Pac-Man está cumpliendo 40 años. Sí, ya es un cuarentón totalmente. Y es muy interesante ver que esta franquicia pues, se ha renovado con no mucho éxito de muchas formas, pero que el clásico sigue siendo algo que está en la mente de muchos. Es un ícono de los videojuegos y yo creo que todo mundo puede realmente ubicar al personaje de Pac-Man, el cual, pues el primer nombre que tuvo que era Pac-Man, P-U-C-K, pues no llegó a América precisamente para que no fueran a cambiar el nombre por ahí a otra palabra con F, y eso es muy interesante, pero se mostró por ahí un video y contenido hecho precisamente por Namco,
para este como recopilatorio, celebración de los 40 años. Y bueno, pues fue el 22 de mayo cuando cumplió estos 40 años. Acaba de pasar la fecha, entonces para que todavía se hagan su pastelito de Pac-Man o pidan una pizza, le quiten una rebanada y se hagan ahí sus fotos y todo esto. Digo, ya estamos un poquito fuera del trending, pero de todas maneras es interesante ver que este 40 aniversario está trayendo cosas interesantes. Se publicarán nuevos juegos de Pac-Man justamente por esto, entonces ahí lo pueden ver de la mano de Pac-Man Live Studio, por ejemplo para Twitch, y más cosas que van a estar saliendo. Por ahí vienen otras ediciones de 40 aniversario y todo eso, esténse atentos a los juegos que están saliendo. Pero esta es una nota doble. Déjenme paso de esta nota de MediStation que les estaba comentando de los 40 años de Pac-Man a una nota interesante de Shataka que habla acerca de algo que está sucediendo con Nvidia también. Perdón, ya estoy diciendo aquí tonterías. No es nota de Shataka, perdón, es otra nota de el Chapu, de nuestro cuate el Chapuzas Informático, y están hablando de Game Gun de Nvidia. Y es muy interesante porque es una inteligencia artificial a la que pusieron a ver partidas de Pac-Man por un montón de tiempo. ¿Y qué creen que se logró hacer? No nada más el hecho de que replicara jugadas dentro de los mapas de Pac-Man y todo esto, sino que logró replicar el juego. Y lo puedes jugar, y esto ni siquiera utiliza lo que es un motor gráfico. Todo está desarrollado por la misma inteligencia artificial, nada más de ver partidas de Pac-Man. Entonces esto realmente ya me está sudando. ¿Hasta dónde podemos llegar con lo que son inteligencias artificiales? Esto es algo que lo tomó a gente desarrollo durante bastante tiempo, hace pues 40 años, y hay un poquito de ingenio y todo de electrónica. Y ahorita lo que tenemos es otro ingenioso artilugio de la electrónica, que son estas inteligencias artificiales, que simplemente de ver, reaccionar, imitar, probar y todo esto, ya pueden replicar con cierto éxito y de alguna manera lo que están viendo en pantalla. Y bueno, pues ustedes pueden probarlo. Esto está muy interesante. Yo lo veo bastante denso porque posiblemente en algún momento habrá la forma de hacer simuladores hiperrealistas simplemente por darle datos o una ingesta de datos muy nutrida a una inteligencia artificial. Nos estamos acercando a esos panoramas futuristas en los que vamos a estar completamente conectados como a la Matrix, y todo va a ser completamente falso. Ahora sí, vámonos a la nota de Shataka que tenía aquí juntito, perdónenme. Tengo aquí esta nota de Raúl Álvarez también, que habla de una nueva actualización en Windows 10. Recuerden que hasta hace unos años hubiera sido imposible o irreconciliable la idea de Windows con Linux. Y justamente ahorita tenemos una capa de soporte de Linux en Windows 10. Y lo más interesante es que ahorita la están puliendo para que las aplicaciones de que tengan ya interfaz gráfica en Linux puedan ser corridas de manera prácticamente nativa en Windows. Acuérdense que la primera implementación de todo esto fue para que ustedes pudieran tener un kernel personalizado de Linux corriendo dentro de Windows para desarrollo de aplicaciones. Y ahorita lo que está pasando es que ya están abrazando incluso las interfaces gráficas para el operativo del pingüino. Esto está muy interesante y definitivamente está trayendo mucha gente a desarrollar directamente en Windows, porque se vuelve una plataforma muy versátil para desarrollar en ambos lados. Entonces, no sé cómo lo vean ustedes, a mí me parece sorprendente y me parece un paso en la dirección correcta por el lado de Microsoft, porque mantiene a los usuarios cautivos en su plataforma comercial, mientras que de todas maneras les da la opción a que trabajen en cosas de código abierto dentro del ecosistema Linux. Y bueno, pues probablemente alguien un poquito más metido en las cuestiones de Linux me podrá sacar algún punto negativo o positivo o algo grandioso en los comentarios en la parte de abajo. Cualquier otra cosa, les dejo el enlace a la nota para que vean los detallitos un poco más a fondo. Y bueno, pues vámonos a lo que sigue. Y acá en una nota de Shataka con Martín Pixel. Bueno, ¿qué creen? Amazon está regalando juegos como The King of Fighters 2002 y otros 19 juegos de SNK, pero para la plataforma Twitch Prime. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Bueno, pues hay manera de obtenerlos de forma gratuita, porque aunque sea Twitch Prime, pues por ahí hay una versión de prueba que tú puedes sacar y bueno, pues reclamar esos juegos. Y lo más importante es que no necesitas seguir pagando la plataforma, puedes cancelar y ya se quedan directamente en tu cuenta. ¿Cuáles son los juegos que vienen? Bueno, vienen varios interesantes que no van a salir todos de trancazo, sino que van a venir como en diferentes temporadas. Entonces a lo mejor no te puedas quedar con todos con, digamos, la versión de prueba de Twitch Prime. Pero ¿qué viene? Viene Art of Fighting 2,
Garou no Densetsu, ay, se me está trabando la lengua, Blazing Star, Fatal Fury Special, The King of Fighters 2000, The King of Fighters 2002, Pulsar, Samurai Shodown, y después vienen otros confirmados como Garou, Mark of the Wolves, The Last Blade 2, Metal Slug 2, The King of Fighters 98, Ultimate Match, Final Edition, Sengoku 3 y King of the Monsters. King of the Monsters, tenía mucho de no escuchar este juego y bueno, pues ya no lo van a tener que emular Piratation, ya viene directamente para plataformas modernas con esto de Twitch Prime. Y bueno, pues ahí está para que lo puedan descargar, les dejo los enlaces tanto a la nota para que vean todos los detalles como también para que puedan descargarse Twitch Prime, activen su versión de prueba, bajen estos juegos y bueno, pues ahí derroten al sistema. Muy bien, vamos a lo que sigue. Y si te gustan los videojuegos de terror, también por aquí hay pues una buena noticia, se pueden descargar prácticamente gratis los juegos de la trilogía de Northbury Grove, que son prácticamente como una oda a las películas de serie B de los años 70s y 80s de terror y todo esto. Entonces son juegos survival horror de supervivencia y todo eso que ustedes pueden descargar desde los enlaces que les vamos a dejar en la parte de abajo. Es muy interesante porque son una especie de Humble Bundle en el que ustedes le pueden poner el precio que quieran y técnicamente le pueden poner hasta incluso $0. Eso sí, ahí lo descargan gratis y si después deciden que el juego les gustó, pues no pasa nada si regresan y ahora sí les dan $1 o algo así a los desarrolladores precisamente como agradecimiento. Pero yo les recomendaría que hicieran eso de bajarlos primero gratis, los prueben y ya después pues les avienten un billetito nada más como agradecimiento por ponerlos al alcance de todos en este tiempo de quédate en casa y todo ese tipo de cosas, que pues es bueno tener juegos al alcance de la mano que no nos cuesten mucho dinero o nada, ¿no? Y bueno, pues ahí les dejo los enlaces a estos videojuegos, así como pues cómo descargar y demás en la parte de abajo. Ahora, para todos los entusiastas de los sistemas embebidos o los sistemas así chiquitos como por ejemplo la Raspberry Pi, que es extremadamente popular, por ahí viene un producto de Axiom Tech, Axiom, así como de Axioma, que es prácticamente una especie de Raspberry Pi, pero trae un procesador Ryzen y puedes ponerle hasta 16 GB de RAM. Entonces prácticamente ya se volvió una PC completa de arquitectura x86 diagonal x64. Y bueno, pues está muy interesante porque de todas maneras es un formato muy compacto. Digo, no tan pequeñito como una Raspberry Pi, pero de todas maneras tenemos esto. ¿Y cuál es el modelo? Es una capa 13R. Y bueno, ¿qué viene? Viene con un procesador AMD Ryzen Embedded B1807B, que son 4 núcleos con 8 hilos en arquitectura Zen a 14 nanómetros, es decir, un Ryzen de primera generación, con una frecuencia base de 3.35 GHz y turbo de 3.80. Entonces, nada mal, la verdad, para este tipo de sistemas está interesante y trae gráficos integrados Vega 11. Entonces, estaríamos hablando más o menos como de un Ryzen, ¿qué les gusta? Un 2400G, por ahí, pero en versión embebida para este tipo de cosas, es decir, un chip VGA que va directamente a la placa. Y bueno, pues eso está muy interesante porque también al parecer va a haber una versión con Radeon Vega 8. Entonces, bueno, cualquier cosa les dejo todos los datos en la nota en la parte de abajo en el enlace por si ustedes quieren verse un poquito más técnicos y entrarle a este tipo de sistemas embebidos que pues la verdad pueden servir tanto para controladores en industria, pueden servir también para PCs así pequeñas. De hecho, yo me imagino que con esto prácticamente puedes abrir un cibercafé así sin ningún problema, teniendo estas máquinas prácticamente atornilladas a la pared y son súper pequeñas y pues prácticamente nada más necesitarías ahí imprimirles en 3D una carcasa y listo. Pero bueno, les dejo el enlace a la nota en la parte de abajo y vámonos a lo que sigue. Y en este concurso de popularidad de millonarios, que es la alta tecnología, bueno, pues sucede que Nvidia está dejando en el olvido el nombre Tesla. Para todos los que no conozcan, Tesla era el ahora sí que la línea de GPUs de Nvidia para aplicaciones de supercómputo profesionales a nivel cloud y todo este tipo de cosas. Entonces, tenemos que la primer Tesla de Nvidia se lanzó en el año 2007 y bueno, pues fue la Tesla C870. Y con todo esto fueron saliendo diferentes modelos hasta este año, donde se acaban de lanzar los nuevos chips Ampere, el A100, pero ninguno de esos tiene la nomenclatura Tesla. Digo, en el medio de alguna forma les hemos seguido llamando Tesla porque pues era la tradición, pero al parecer tiene como que la lógica de que el fabricante de automóviles Tesla es mucho más popular que la línea de tarjetas gráficas Tesla, por lo tanto Nvidia ha decidido probablemente cambiar este nombre para no ser ya sea
pues relacionados con la marca de autos, aunque pues es bien sabido que también hacen chips de inteligencia artificial que se utilizan en estos autos, y yo creo que es para que no se preste a confusión en algún momento. Entonces, bueno, si ustedes quieren leer el resto de la nota, se los dejo el enlace en la parte de abajo, y también ahí en los comentarios díganme ustedes qué opinan de este cambio de nombre. Vámonos a la nota que sigue. Y ahora sí, la décima generación de Intel viene a romper récords. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues el 10900K, el i9, el tope de gama, viene justamente a traernos a pan y ya saben qué más, y parece que ya se le acabó el pan. Entonces, ¿aquí qué sucede? El récord mundial estaba bastante alto, la barra estaba bastante alta, y de todas maneras lograron romperlo con una frecuencia de 7.7 GHz en todos los núcleos, en los 10 núcleos de este procesador. Entonces no es un overclocking a un solo núcleo, no están ahí limitando muchas cosas. Es un silicio que viene bastante fino para hacer overclocking. Y bueno, de todas maneras tuvieron que recurrir pues a técnicas extremas de overclocking. De hecho no utilizaron nitrógeno líquido, utilizaron helio líquido. Y esto pues es una técnica bastante curiosa. Y fue lograda por un overclocker sueco de nombre Elmore. Y bueno, pues logró que este CPU llegara a los 7.7 GHz en los 10 núcleos y los 20 hilos de ejecución. Ni siquiera el hyperthreading deshabilitaron. Esto es un verdadero hito del overclocking actualmente. Y bueno, pues de la mano de Intel y estos procesadores nuevos, que si bien en frecuencias de stock vienen un poquito calientes y si requieres un buen enfriador, la verdad, como overclockers y con el debido enfriamiento, estás llegando a cosas brutales. Digo, no es algo que podamos hacer todos, pero definitivamente este es un récord y se lo acaba de llevar Intel. Pero bueno, dentro de esta misma prueba, ya que estaban haciendo overclocking de la manera más extrema, rompieron también un récord de frecuencia en memoria RAM al utilizar una memoria G-Skill de 4000 MHz y subirla hasta 6666 MHz. Entonces, este cuasi número de la bestia en cuestiones de overclocking está muy interesante. En realidad llegaron a 6665,4 MHz, pero bueno, estamos redondeando nada más por faroles, ¿no? El encargado de esto no fue el mismo muchacho, sino que aquí fue un taiwanés de nombre Bian Bao. Y bueno, pues ahí está interesante porque también se utilizó la misma placa base Asus. Y bueno, pues ahí están los récords más impresionantes en cuestión de overclocking, tanto de CPU como de memoria RAM, de la mano de Intel, G-Skill. Y bueno, pues aquí también Asus por hacer la motherboard suficientemente robusta para que se llegaran a estos números de ensueño. Pero bueno, vamos a la siguiente nota, no sin decirles que el enlace para que vean los detalles está en la parte de abajo. Y ya que estamos hablando de que vienen esos poderosos chips de Intel, bueno, pues AMD no se puede quedar callado. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues por ahí nos prometen una baja de precios del Ryzen 9 3900X para darle en toda la torre al lanzamiento del Core i9 10900K. Esto pues tiene varias repercusiones. Primero, que bueno que bajen de precio, eso nos ayuda como consumidores, pero también es así como que ya saben, a los que ya se compraron el 3900X, no quiere decir que no se pudiera vender más barato, simplemente que no quisieron. Pero de cualquier manera es un excelente CPU, ya sea que ustedes se decanten por décima generación de Intel o se vayan por los extremadamente buenos procesadores de AMD. Ahí ya dependerá de qué quieren gastar o si las aplicaciones que ustedes utilizan pues los limitan a una arquitectura o a una filosofía de hacer las cosas u otra, pues ahí está. Recuerden que de todas maneras viene todo un lineup nutrido del lado de Intel, y bueno, pues ahorita AMD ya tiene una oferta súper sólida de procesadores desde entrada hasta procesadores de un montón de rendimiento, tanto que prácticamente se empezaron a canibalizar a sus CPUs de alta gama Threadripper con los de consumidor en el lado de AMD. Entonces esta batalla de productos está pero increíble. Entonces, bueno, vámonos a otras noticias también de AMD que salen, yo creo que a razón de anuncios de Intel y también de cosas del público. ¿Se acuerdan que hace poquito AMD nos dijo que nanay, las placas B450 y X460 no iban a soportar AMD Ryzen 4000? Bueno, pues, ¿qué creen?
AMD se acaba de echar para atrás y decir, bueno, ok, sí, sí lo vamos a soportar. De todas maneras, ahí les vienen las nuevas placas B550 y A520. Lo interesante de que sí haya soporte con las X470 y B450 es que pues da un abanico más amplio de opciones y pues va a haber muchas de estas motherboards que prácticamente ya no se van a fabricar y solamente van a estar ahí para que en lo que se acabe el stock y que sigan soportando los chips más modernos. Eso sí, si ustedes quieren acceder a las nuevas tecnologías de los Ryzen 4000 y 3000, evidentemente requieren de las nuevas placas. Si ustedes quieren PCI Express 4.0 o algunas capacidades de overclocking o algunas otras ondas como por ejemplo overclocking de Infinity Fabric y cosas por el estilo en cuestiones de sus chips nuevos, bueno, pues va a tener que ser con las placas más modernas. Eso sí, por ahí andan unas notas interesantes acerca de las placas A520 que probablemente no soporten Ryzen 4000, pero las B450 sí van a soportar. Entonces se empieza a volver confuso este abanico de opciones. Entonces, todo por darle gusto a los usuarios. No sé con cuántas quejas vayan a terminar al final, pero bueno, esto está interesante. Vamos a ver, siempre es bueno tener opciones, aunque a veces no tener tantas opciones pues te elimina problemas, ¿no? Vámonos a la nota que sigue y a ver qué más nos depara el destino. Por si la baja del 3900X en costo no fuera suficiente como para decirle a Intel, ¿qué crees? Nos estamos preparando para que no puedas vender nada. Bueno, pues AMD también está posiblemente a punto de introducir nuevos CPUs, aún más todavía. No obstante que se relanzó un refrito, el 1600 en versión ya de 12 nanómetros, o también que tenemos los Ryzen 3, 3100 y 3300X sin video integrado. Tenemos también ahora unos nuevos CPUs que vienen con una denominación que antes era únicamente de GPUs. No son APUs, no traen video integrado, pero es posible que se lancen los nuevos Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT y Ryzen 5 3600XT. Me parece que también por ahí viene un Ryzen 7 3700XT, pero no estoy seguro. El asunto es que al menos estos están prácticamente por ahí navegando como filtración ahí en el asunto de las noticias de internet. ¿Y qué es esto? Bueno, pues al parecer van a traer ahí una optimización dentro del chip que les va a poder dar entre un 10 y un 15% más de desempeño contra de los modelos que ya se encuentran en el mercado actualmente. ¡Yay! ¡Más refritos! Pero bueno, pues por alguna razón a ustedes les encantan los refritos de AMD y le echan tierra a la otra compañía por esto mismo. El producto es bueno, de ambas compañías son buenos, entonces no se peleen por tonterías, compren lo que le haga sentido a sus bolsillos y si van a comprar AMD, compren AMD, si van a comprar Intel, compren Intel, esténse felices con su compra y no sean fanboys, simplemente. Y para la siguiente generación de gráficos con AMD, ¿qué creen? ¡Más refritos todavía! Sí, evidentemente esta va a ser la generación de los refritos, pero ya saben que eso no necesariamente es algo negativo. ¿Qué vienen? Bueno, pues vamos a tener que se relanzan unos chips que son prácticamente similares a la 5600XT, a la 5700, a la 5700XT, a la 5700XT Anniversary Edition. Todos estos son Navi 21 y van a volver a salir, pues probablemente con una nomenclatura diferente ahí de esta forma. Pero también van a venir los nuevos Big Navi con Navi 10. Esto ya se empieza a poner bastante interesante porque van a reemplazar a las tarjetas de ahorita, a las 5600, a las 5600XT y a las 5700XT. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que al parecer los chips RDNA de primera generación o los que están a la par en poder van a quedar como los productos de entrada. Esto solamente son buenas noticias porque pues van a venir a un costo, yo espero, más contenido. Y las nuevas tarjetas van a venir con mucha más galleta para hacer unos GPUs que realmente compitan cañón con el asunto de la competencia que tienen en Ampere, que al parecer sí van a venir muy rudos los GPUs en términos de ray tracing, en términos de raster, en términos de lo que quieran. Entonces, al parecer se vienen unas guerras de gráficas por fin realmente interesantes, no como los que nos quedaron a deber con Vega. Ya que estamos hablando de tarjetas gráficas, ¿cuándo vienen? Ah, bueno, pues por ahí se ha filtrado. Recuerden que las filtraciones pueden o no ser verdad. Entonces tampoco se vayan como, sí, 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 ya dijeron ahí en el programa este que está leyendo las notas. No, ni yo lo dije, ni es totalmente cierto, pero es una filtración muy posible a que ocurra. Y al parecer, tanto NVIDIA Ampere como RDNA 2, o Big Navi, como le decimos acá
entre los cuates, van a venir estos GPUs para lo que sería el mes de septiembre. ¿Qué quiere decir? Que todavía durante estos meses van a estar empujando muy cañón para acabarse los stocks de generación actual de tarjetas gráficas. Entonces, si tú tienes una necesidad de comprar gráfica a la de ya, bueno, pues posiblemente puedas aprovechar descuentos o algunas cosas que hagan para limpiar ahora sí que el stock que tienen. Pero si realmente no tienes prisa, todavía puedes jugar bien y te quieres esperar, pues por ahí de septiembre es cuando se van a ver, ahora sí que las medidas de longaniza en la mesa con estas compañías para ver qué GPU se lleva tu dinero. Entonces, pues ahí lo tienes, les dejo el enlace a la nota para que vean ahí un poquito más de especulación acerca de estos temas. Y bueno, pues a cruzar los dedos porque salgan cuanto antes a buen precio. Digo, ahorita la situación de crisis y todo eso está cañón, pero la verdad es que el gaming en PC está creciendo muchísimo por la misma situación de que muchos están en casa y mucha gente ha optado por hacer streaming, mucha gente está jugando mucho más con sus amigos a través de internet y le están metiendo un poco más al hardware de sus PCs, lo cual pues, es muy bueno porque significa que no tendrán que cambiarlo luego y que aparte pues estamos desarrollando un hobby que es sano y que aparte nos ayuda a socializar con gente de todo el mundo y que si ustedes son lo suficientemente buenos pues les puede hasta dar de comer. Pero bueno, vámonos a la última, no sé si ya es la última nota, pero ya estamos por el final, entonces vamos a lo que sí. Y bueno, en la sección de autos, sí, ya llegamos a la sección de autos, siempre damos alguna nota curiosa acerca de automóviles eléctricos, nuevas tecnologías o automóviles que se me hagan interesantes y estas notas. Bueno, pues sucede que Tesla, sí, el fabricante de autos norteamericano que hace estos coches eléctricos, al parecer va a lanzar una versión del Tesla Roadster con impulsores como los que vemos en los cohetes de SpaceX. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un coche de James Bond en la realidad? Bueno, pues habrá que ver si le dan pues la licencia para que los puedan utilizar. Y bueno, qué tanto empuje te pueden dar estas cosas. Pero bueno, suena a ciencia ficción, pero en realidad no tiene nada de raro que se pudieran implementar, sobre todo si van a ser para alta velocidad, pues es difícil que tengas a alguien atrás que se pueda quemar detrás de uno de estos impulsores, ¿no? Entonces, es prácticamente un cohete, un coche cohete tipo James Bond, de la mano de Elon Musk, el supervillano o superhéroe o no sé cómo le quieran decir ustedes, de los millonarios actuales. Entonces, pues ahí está la nota, está interesante y a ver si realmente lo logran. No sé qué pensar. No sé qué pensar. Para eso, ustedes me pueden compartir su opinión en la caja de comentarios en la parte de abajo. También recuerden que en la descripción del video les dejo los enlaces a esta y a todas las demás notas que hablamos el día de hoy. Y bueno, pues ya nada más. Para cerrar, les voy a pedir que me regalen un like si les gustó este video. Un dislike si ayuden a los pobrecitos gatitos bebés. Y bueno, también que se suscriban al canal si todavía no lo hacen. Recuerden que tenemos Patreon y otros métodos para que donen y podamos hacer cosas más padres cada vez. Bueno, ya me despido. Yo soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje.